nutrida asistencia de autoridades, gremios y ciudadanía, se cumplió el Congreso Pasto hacia una movilidad sostenible y segura, que en un solo escenario reunió a panelistas del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y Avante, entre otros. Estamos hablando del presente y del futuro. Este Congreso hacia una movilidad sostenible y segura es un evento trascendental dentro del país. Ha habido la deferencia para que se haga aquí en la ciudad de Pasto, cuando se pudo realizar en cualquiera de las ciudades de Colombia. Muy importante el balance que podemos registrar al culminar este Congreso de Pasto hacia una movilidad sostenible y segura, con la participación directa del Ministerio de Transporte. Nos acompañó el señor viceministro. Esto nos agrada mucho porque en el ejercicio de esta actividad en la ciudad, tener el acompañamiento de quienes nos hacen el control desde el ministerio es fundamental, al igual que la presencia de el doctor Alejandro Maya Martínez de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Durante el evento fueron destacados los avances del sistema estratégico de transporte que se estima entre en funcionamiento a finales del próximo año, mientras que los panelistas abordaron el impacto de la tecnología en el sistema y la forma en la que se implementará el recaudo. Nosotros estamos muy complacidos con el orden que tiene el sistema Avante. Tiene un centro de control muy desarrollado, tiene alta tecnología, el sistema fluye, funciona bien. Sin embargo, lo más importante aquí es que nuestra ciudadanía se apropie del sistema, que realmente lo use, que encuentre las ventajas y las oportunidades que significan los sistemas de transporte, porque es a través de ellos que se pueden ejercer libremente los derechos fundamentales. La meta es que a finales del año entrante el sistema esté completamente articulado y funcionando, y tengamos a la ciudadanía ya estrenando tarjeta, estrenando aplicación, estrenando paraderos, estrenando los señores de los transportadores, estrenando sus puntos de despacho, sus patio talleres, etcétera, y su recaudo centralizado, para que dejemos de ver monedas y billetes en los buses. Y lo que no se puede seguir haciendo es el pago en efectivo, la generación de riesgos para los conductores, la ineficiencia que esto genera, el tiempo improductivo perdido, el momento del pago, la entrega del cambio de los vueltos, cuando hoy hay soluciones basadas en tarjeta inteligente que permiten hacer esto de forma mucho más segura, mucho más rápida y mucho más eficiente. Asimismo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial resaltó la reducción de siniestralidad que ha logrado Pasto, siendo una de las tres ciudades del país con menos muertes por este fenómeno. Hoy Pasto está como finalista, como una de las ciudades del país que más ha salvado vidas en Colombia. Y eso, por supuesto, lo que demuestra es que efectivamente cuando hay coordinación entre los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, pero adicionalmente se pone dentro de la agenda local y dentro de la opinión pública la necesidad de tener comportamientos adecuados en la vía pública, podemos salvar vidas en la vía. Pasto, en ese año, ocupó el segundo lugar en reducción de la accidentalidad vial. Salvó vidas, y eso es algo que la gente debería apreciarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque son familias que no quedan destruidas, porque son capacidades que no se pierden. De otra parte, el Ministerio de Transporte oficializó la entrega de 120 bicicletas que serán prestadas de manera gratuita a la comunidad y cuyo programa está previsto para lanzarse en septiembre próximo.